siempre muy deprisa, ¿no? ¿Cuántos dientes te das? Bueno, yo que tengo como media cabeza o así de ajo. Primero se le quita la cabeza. Se deja ahí amarrar. Importante tener cuchillos que estén bien afilados. Cortar los brazuelos. Bueno, primero las patitas. A continuación el brazuelo. Que el codo, ¿no? Y el hombro. La paletilla, como dijeron. Eso que es el hombro. Sí. El hombro del conejo, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Primero es el brazo, ¿no? La pata delantera. La pata que es el brazo, la pata delantera. Esa. Y luego. Y después lo que es el hombro. Eso se llama paletilla, ¿no? Nosotros normalmente decimos el brazuelo. Brazuelo. El brazuelo. Bueno, ahora se parte. Bueno, también vamos a partir las patas traseras. Igual como la delante. Es muy importante de cortar los trozos cogiendo las coyunturas de los huesos para que se astille lo menos posible el hueso. El hueso del conejo, claro. Se va buscando trozos. Ahora después lo trocearé. Estas son las patitas traseras. Contramuslo. Son los mulitos y este es el contramuslo. Para que salga la coyuntura, se da ese giro y sale muy bien. Bueno, ahora vamos a sacar el hígado. El hígado que es muy sabroso. Muy sabroso y una pieza muy apetecible a todos los que le gusta el conejo. Y es también donde se detecta si el conejo es sano o no. El hígado del ¿Y cómo conejo, se sabe que ese conejo es sano? Pues mira qué hígado más hermoso ver, que tiene. Mira, ¿lo ves? Sí. ¿Qué está, ves? Está brillante. Está brillante, ¿no? Está limpio. Eso que es sano. Esto es sano. Entonces ahí cuando empiezan a estar malos, tienen como puntos blancos, como dijéramos, piedras. Sí. Ese conejo ya no tiene la salud que tiene. Sí, pero ese uno se está matado esta mañana. Sí, 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 se nota. Lo troceamos y así hay para que coman más. Y bueno, todo eso es hígado, ¿no? Todo eso es hígado. Ahora tiene aquí el corazón y la asadura. La asadura que son los pulmones, los ¿no? Los pulmones del conejo. Que eso también se come. Hombre, claro. También hay gente que no le gusta y hay gente que es un boca exquisito para ella. Sí. Pasa como todo. Ahora enséñalo. A ver, los pulmones, los pulmones y el corazón por aquí. Vale. Esto, antes cuando matábamos los conejos, llevábamos cuidado. ¿Cómo este se te podría hacer quizás? ¿Qué? Era por este, por el... Por la tráquea. Justo este, se le sopla y entonces se hincha. Se hinchan los pulmones. Ah, ya. Pero no es muy recomendable que se haga, porque por higiene. Sí, por higiene. Por higiene no se debe hacer. Eso es la tráquea, por donde respira, ¿no? Sí, sí, claro. Y el corazón del conejo también hay que darle un cortecito. Para que luego al freír no se haga por dentro. Que no salte. Ah, que salta. Si no empieza a dar sal, vamos. Ya, vale. Y ahora los riñones, ¿no? Los riñones que también están muy buenos. Es otro poco exquisito. El riñón del conejo. Y bueno, este se le ha quitado todo lo que no vale, ¿no? Que son las tripas y... Claro, ya cuando lo matas y le quitas la piel... Pues sí, saca ese grano así, y la poca de grasa que tiene por el conejo no suele tener grasa. Se la voy a dejar. Esos son los riñones. A ver.
guitarra. Bueno. Ahí. Mm. Otra puñalita. Y ahora lo diría. Y ahora vamos a quitar. Estos son los delgados del conejo. Los delgados, eso de la piel de la banda, de debajo de las costillas. Lo que cubre la barriga, la tripa, el estómago, vale. Y todo eso. Sí. Mira, y esto yo me gusta partirlo así en dos. En dos cachos. En dos cachos. Este también es bueno. Este también tiene poca carne, pero. Sí, pero está muy bueno también. Es que en realidad el conejo como lo haga, pero que sea el conejo como esta. Criado por particulares. Sí. Esos que vienen. De granja, de que están en granja, eso ya no. ¿Y este qué alimentación ha tenido? Este puede haber comido una que viene especial para él. Pienso, ¿no? El pienso preparado ya y también le ponen alfalfa. Ah, o sea, le ponen verdura fresca. Lo mismo puede ser fresca que seca. La alfalfa es muy buena para los conejos. ¿Y eso son costillas? Estas son las costillas, ¿vale? Las costillas del conejo. Se hacen también en dos partes, claro. Que bueno, dos o tres, dependiendo del tamaño del conejo. ¿No ves? Mira. ¿No ves? La chuletica de la... Sí, sí. Como si fuera de cerdo o de cordero, no aquí el conejo. Sería más grande. Sí. Pero la forma iba. Vamos a ver. Ahora me quiero cortar. ¿Y eso que estás cortando qué es? Pues también de la costilla. Ah, la otra costilla. Claro, mira, esto es el costillar. Sí, una y la otra. Está ahora con la segunda. No, ve, esto es el costillar entero de este. Sí. Eso lo he partido en tres trozos. Vale. Ahora esta, como lleva también el hueso de aquí del espinazo, sácame el martillo de goma. Sí. Porque eso es la columna vertebral, ¿no? Esta es la columna vertebral. Que para cortarla pues necesita fuerza. Claro, y yo ya para hacerlo bien, por lo diría así un golpe. Uno. Dos. Bueno, los que salgan. Y esto se muerde una cosita así, no demasiado fino. A la columna, ¿no? O sigue para la columna abajo. Sigue hasta la punta del lado. Ah, vale. Esta es la parte, digamos, del estómago. Sí. ¿Y luego esa parte que estás cortando, eso a qué parte del conejo corresponde? Los riñones. ¿Lo que es las dos? Esto, debajo de las tripas. El jabamos, ¿cómo se llama? El lomo del conejo. Ya, la espalda, ¿no? Sí, claro. Que ahí no van los riñones. Ya les van metidos para ahí. Sí, ¿verdad? Ahí, entre esa parte. Esa es la parte baja del conejo. Y esto le doy un cortecito así y le quito un poco de cabello. Cabello este del conejo se lo quito. Porque nadie quiere comerse el rabillo del conejo. El rabo no, porque yo sé, una manía, no se le gusta. Manía que le tiene la gente. Entonces tú echas ese trozo que va así en el rabo. Esto es el pescuezo del conejo. ¿El cuello? Sí. ¿Esto también está muy bueno? Sí. Sí, que el conejo me gusta para los lados. Vale. El conejo está su variedad. Vaya. El cocido con carne de conejo también está muy bueno. Pero lo que es más exquisito es la paella y frito con tomate y pimiento y el ajo cabañí. Y patatica. Del campo de Cartagena, que son muy buenas. Hay mucha otra variedad. Se puede hacer también el gazpacho manchego, el estofado también. Es con tallerines. Y otra variedad que es con hierba, coger el conejo, lo trocea. Entonces le echa crema, le echa. Mira, ahora vamos a partir la cabeza. La cabeza que se parte, pues. La cabeza se coge y se pone así en esta postura, ¿no ves? Por debajo. Sí. Por debajo de la cabeza. Sí. Y hay que tener un poquillo de maña. Para engancharla bien. Y fuerza. Ah, que lo hace así a pulso. Hombre, hasta que se quede el cuchillo enganchado.
haciéndolo así, como puede salir bien, como puede salir bien, tío. No ha salido bien. Ha salido bien. A ver, las partes. Mira, ¿eh? Vale, eso es la parte de dentro de la cabeza. Esta es esa. A mí no me gusta quitarle los ojos porque eso también está bueno. A gente le gusta comérselo, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo. ¿A ti te gusta? A mí sí. La cabeza me da mucho. Pues la cabeza tiene, muy rico son los sesos y muy rico esta carne. Esa carne, la, los mofletes, ¿no? Digamos que el carrillar del cerdo, que es una boca exquisito, pero el conejo pasa igual. Y eso es solo dientes lo que le está quitando, ¿no? La trompita. Sí, todo el morro. Mira, y tiene la lengua, que la partí por la mitad. La lengua sigue del conejo. La ha pillado bien, ¿no? Mira, se ha pillado mejor que yo pensaba. ¿Sabes? Porque iba la mitad cada. Bueno, pues por esta parte. Pues sí, se puede hacer el conejo entero. Con uno vale, ¿no? Para cinco personas un sí, conejo. Sí, pero va bien servido. Sí, va mucha carne. Sí, yo creo que esto para siete. Bueno, pues hasta ahora es como se parte el conejo. Hay que comprarlo de un sitio que sea de confianza para que te dé un buen conejo. Luego eso hay que fregarlo bien, ¿no? ¿Eh? Luego hay que fregarlo ya con... Pues que tenemos mucha higiene con ciertas cosas. Con manipular, por eso nosotros gastamos mucho energía. Porque estas cosas... Pues ya sabes que tú esas carnes se te pegan dentro del barco. Un poco de guardería. Dice que no es más curioso el que más limpia y el que menos mancha. Y ahora como esto es lejía, le doy a esto una pasadita de lejía y todo se queda desinfectado. Porque no te puedo decir desinfectado. ¿Cómo? Que no se puede decir desinfectado. Se dice desinfectado. Bueno, aquí sí. Esto lo interesa y no lo comprendería. Ya. Que se han partido los conejos. Ahí está.